mi antojo y he visto lo que nadie más podrá. Conozco la verdad detrás de la verdad en la historia. Sé quiénes fueron héroes y quiénes villanos. He visto a muchos ejércitos enfrentarse entre sí en el nombre del mismo Dios. Porque yo soy la voz del tiempo, la tromba del devenir, el pasado, el hoy y el mañana. He venido aquí para darles la oportunidad de conocer las cosas que ignoran acerca de su independencia y libertad. Porque muchos afirman, gracias al Libertador y a su rapiento ejército, pero pocos reconocen las raíces de la libertad. Es por eso que he traído desde su calaca al independentista José Joaquín Camacho y Rodríguez de Lago. Camacho y Rodríguez de Lago, un tunjano nacido el 17 de agosto de 1766, abogado, periodista y profesor, pero ante todo, un incansable luchador al servicio de la libertad. Y hoy vengo a decirles que fue gracias a los esfuerzos de Camilo Torres, José María Carbonell, Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José Acevedo y Gómez y este servidor, casi una década después se materializará la independencia y la libertad por la que tanto luchamos. Todos alaban los esfuerzos de Bolívar, Santander, Sucre, Rondón y el Ejército Libertador. Pero pocos recuerdan que fuimos los notables, los que desde 1808 emprendimos esfuerzos por lograr instaurar un gobierno criollo para los criollos. Todos olvidan que fuimos nosotros quienes levantamos nuestras voces cuando fuimos menospreciados en las juntas de gobierno español, cuando creían que éramos inferiores. No fue fortuito. El mismo 20 de julio de 1810, yo fui personalmente ante el virrey Antonio José Amari Borbón para solicitar respuesta acerca de la instauración de la junta de gobierno en Santa Fe. Mas este prepotente chapetón, que cree que somos inferiores, me contestó negativamente. Por eso decidimos con los hermanos Morales buscarles el lado flaco a estos españoles, pues bastaría otro de sus despropósitos para poderles echar el pueblo encima. Entonces nos escudamos en la visita del comisario real Antonio Villavicencio, que al igual que nosotros, era un notable criollo. Pero necesitábamos el desplante de un chapetón reconocido. De manera que decidimos enviar a Pantaleón Santa María a solicitar prestado un florero al comerciante José González Llorente, quien se negaría rotundamente a prestar un artículo a un criollo para atender a otro criollo. De manera que así sucedió, y aprovechando los insultos de González Llorente y las turbas del pueblo, Antonio Morales Fernández y Francisco José de Caldas enardecieron al pueblo en contra del mal gobierno del virreinato. Todos piensan que el grito de independencia fue fortuito y de poco aliento, pero pocos conocen que fue planeado desde la creación de las juntas de Quito, Caracas y Cartagena en 1809, que buscábamos realmente un gobierno autónomo y legítimo. Pero no fue fácil poner en concreto las posturas de quienes querían un gobierno centralista bajo las luces del ilustre Antonio Nariño y de quienes preferían el federalismo que promovió Camilo Torres desde Tunja. Pese al desacuerdo y a la reconquista por parte de los españoles en 1816, nosotros fuimos quienes sembramos la semilla de la libertad en esta tierra que nació libre, pero se volvió esclava. Cada uno es poseedor de una verdad absoluta para sí y una verdad relativa para los demás. Es importante reconocer el papel de los independentistas en la historia que le dio la libertad a la Nueva Granada. Pero son estos hombres de fines del siglo XVIII los que constituyen las raíces de la libertad. ¿Acaso serán estos hombres los que realmente constituyen la semilla del sendo nogal de la libertad?
Es por eso que asomándome 50 años atrás, he traído desde su calaca al comunero Isidro Molina, quien nos dirá cuál es su verdad y desentrañará parte de los finos hilos de la libertad. Nacido en El Socorro el 17 de mayo de 1746, un humilde comerciante, amigo de los artesanos y los campesinos, como lo son mi madre y mi padre, pero ante todo, un capitán del pueblo, así como lo fueron conmigo José Antonio Galán, Manuel Ortiz y Lorenzo Alcantuz, y ni qué decir amigo de la madre de la revolución, de mi paisana, Manuela Beltrán. Mucho le achaca la libertad y la independencia a los libertadores comandados por Bolívar y Santander. Otros dicen que fue gracias a los ricos burgueses, criados y estudiados en las estranjas, que tienen más de chapetones que de indios. Pero la cierta y puritica verdad es que fuimos nosotros, los hijos del pueblo, los que iniciamos esta lucha. Hermanos de los abusadores chapetones, que cada vez nos tenían ahogados con el impuesto al tabaco y al aguardiente. Y para desgracia, se cogían las mejores mujeres, no para quedarse con ellas, sino abusarlas. Y de esos abusos hemos nacido muchos. Pero bueno, ese no es el punto. Lo cierto es que por el año 1781, la doña Manuela Beltrán, después de leer el edicto real, nos llamó, puesto que ella era la única que sabía leer, rompió las escrituras, gritando al pueblo: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! ¡No queremos pagar al mal Barlovento! Pues nosotros no éramos los únicos cansados de todos estos atropellos, pues más antiguos también hubieron revueltas en la Cimacota, Mogotes y Saralá. Padre Gracia, fuimos nosotros, con las uñas, contra gente trabajadora, que fuimos juntando gentes como comerciantes, artesanos, el mismo cacique Ambrosio Pisco, don Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata y Francisco Rosillo. Ellos formaban la Junta de los Comunes. Es por eso que a nosotros nos llamaban los comuneros. Nosotros en El Socorro reunimos 4.000 hombres que fuimos en marcha a Santa Fe. Y por el camino fuimos liberando a esclavos, a indios, y toiticos se nos unieron para formar un ejército de casi 20.000 hombres, la cual logramos acabar con los que nos mandaron matar. A esos desgraciados los comandaba un tal José Osorio, un tal José Joaquín. El que sí se escapó fue el regente Gutiérrez Piñeres. Él se fue a la pirca a Cabo a Cartagena. Ahí fue entonces cuando el gobierno nos empezó a tomar en serio, a pesar que éramos un puñado de campesinos, comerciantes y artesanos, campesinos como lo somos nosotros. Pero bueno, mandaron al arzobispo Antonio Caballero y Góngora, al alcalde Galvis, a Luis Vázquez Valga para que negociara con nosotros. Lo cierto, nos encontramos en Zipaquirá. Ahí les dijimos lo que queríamos. Ellos firmaron un documento donde se comprometían a quitar el impuesto al tabaco y el aguardiente, a devolverle la mina de sal a los indios que estaban con nosotros. Pero ahí fue cuando cada uno cogió para su rancho, pero no todos. Pues el compañero Galán nos dijo que desconfiáramos de los chapetones, que la firma de ese tal documento era un engaño, que no nos dejáramos creer que los españoles no nos iban a dar tan gusto tan a las buenas. Él siguió la lucha y unos pocos que lo seguimos. Y desgraciadamente, él tuvo razón. Ese tal documento lo echó bajo el virrey. A los que fuimos líderes nos mandaron torturar hasta que finalmente nos mataron. Al compañero José Antonio Galán y Lorenzo Alcantuz los apresaron. La doña Manuela Beltrán y el compañero Galán fueron unos berracos que dejaron sembrar las semillas de la libertad y la independencia. Es por eso que me escuchen. José Antonio Galán, cuando lo iban a ejecutar, dijo algo que quiero que nunca olviden. En el nombre de Dios y de mis mayores y de la libertad, ¡ni un paso atrás!
siempre adelante. Y lo que ha menester, sea. ¿Será que las raíces de la libertad fueron las que dejaron los independentistas? Como Carbonell, Caldas, Torres, los Morales y Camacho. O más bien, las raíces de la libertad fueron dejadas por los comuneros. ¿Será que la frase de José Antonio Galán es el sendo nogal de las raíces de la libertad? ¿Será? ¿Será? Pues yo les digo que algo tan majestuoso como la independencia y libertad deben tener unas raíces muy, muy profundas. Unas raíces que emanan de los hijos de estas tierras, pero de los hijos propios, no de los ajenos. Es por eso, desde las catacumbas del frío sepulcral y a mitad del siglo XVI, he traído el espíritu guerrero del cacique Piguanza. Cacique de los Yalcón, servidor del sol y de la luna, y guerrero defensor de mi pueblo, que queda en el valle que baña las aguas del Magdalena. Y estoy aquí para mostrar que fuimos nosotros los hijos de esta tierra, los primeros que entregamos ríos de sangre defendiéndola de los invasores de pálido rostro, que vinieron a arrasarlo todo. Y no solo me refiero al oro y a las esmeraldas, hablo de nuestras hijas, de nuestros hijos convertidos en esclavos, de nuestras culturas, de nuestras costumbres, de las cuales nada han dejado. He venido a hablarles de la lucha de la guerrera más importante en la semilla de la libertad, esa que muchos se adjudican pero que ni siquiera saben, que nació gracias a nosotros. Vengo a hablarles de la guerrera que los invasores bautizaron como la cacica gaitana, pero que su nombre real era Guaitipán. Cacica o Guaitipán, como ustedes quieran llamarle, fue madre dedicada a su tribu hasta que un cara pálida, llamado Pedro de Añasco, enviado por el invasor Sebastián de Belalcázar, nos citó a los caciques para imponernos sus tributos. Pero Añasco se negó a hablar con Guaitipán por ser mujer, una costumbre de los invasores. Así que mandó llamar a su hijo siendo el segundo cacique de esa tribu. Pero él, por respeto a su madre, la verdadera cacica, no fue a hablar con Añasco. Así que el desgraciado esa noche mandó a matar al hijo de Guaitipán para que supiéramos a qué nos enfrentábamos. Estos desgraciados acabaron con muchas de nuestras tribus y a los que no mataban los convertían en esclavos. Pero el dolor que embargaba Guaitipán no la hizo presa fácil para los invasores. Ella tomó fuerza del dolor profundo de su alma y se juró venganza por su familia y su tribu. Fue capaz de convencerme a mí, cacique de los Yalcón, a los Timanae, a los Avirama, a los Pinao, a los Guanaca, a los Andaquí, para que por la fuerza expulsáramos a los españoles. Así que los atacamos y matamos a todos los hombres de Añasco, menos a dos que lograron huir. La cacica hizo apresar a Añasco y ella misma le sacó los ojos. Los llevó atado el pescuezo a todas las tribus de la región para que supieran los invasores lo que había en la sangre del guerrero de esta tierra. Fueron muchas las guerras que libramos, pero que nadie recuerda. Acabamos con el mismísimo Juan de Ampudia y sus hombres. Nos enfrentamos a Francisco Tovar y lo derrotamos en batalla. Resistimos hasta más no poder. Fue gracias a la cacica gaitana que logramos reunir la fuerza de 10.000 guerreros y así enfrentar sin armas a los españoles. Todo iba bien. De no haber sido por la ponzoña y corrupción que los carapalias lograron engañar en el cacique Matambo. De no haber sido por sus múltiples traiciones que desangraron a nuestro pueblo. Hubiésemos necesitado el más próceres,
pues solo nosotros, los verdaderos hijos de esta tierra, hubiésemos logrado mantener a nuestra tierra libre. Así es. Los verdaderos dueños de estas tierras fueron los nativos americanos. Y digo americanos porque ese fue el nombre con el que los europeos bautizaron a este continente. Pues si ellos hubiesen mantenido su poder, seguramente tendría otro. Pero volviendo al centro del asunto, la cacica Gaitana o Huaytipán casi logra la libertad de la tierra que les pertenecía. Dicen que fue el deseo de venganza por la muerte de su hijo y su tribu. Pero yo, que puedo recorrer la historia, les digo que fue el compromiso con la madre tierra y sus dioses los que motivaron esta lucha. Que si ellos lo hubiesen logrado, no hubiese habido la mezcla racial, no hubiesen existido los próceres de hoy, mucho menos los que se dicen hoy colombianos. Pues al parecer ignoran que en su sangre se gesta la mezcla de los opresores y los oprimidos. ¡A mí no me compares con ese oligarca! ¡O se le olvida que el compañero Barán lo escuartizaron los españoles! ¡Que en cada uno de los pueblos debe pasar colocando en sus manos sus piernas! ¡Usted no sabe lo que es el dolor! ¡Ya basta! ¡A callar todos! ¿Y este quién es? ¡Este hombre es el general Caracayo, Simón Bolívar! En las tinieblas de la muerte he escuchado su historia, pero no le conocía personalmente. ¡Así es! Soy Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. ¡Y no entiendo a qué viene tanto insulto e improperio entre ustedes! Si ya son de mi saber, comprende, todos los aquí presentes se han formado bajo los mismos principios e ideales. Aunque al parecer muy diferentes, pero sí muy similares en el fondo. General, todos alaban sus luchas y sus victorias, pero pocos se preguntan cuáles fueron las raíces de la libertad. Y según entiendo yo, fuimos nosotros con las luchas de Nariño y de todos los que contribuimos con la constitución de la Primera República. Mirad, aún no logro disipar la niebla que ciega vuestros ojos. Pues es increíble que estés peleando bajo unas ideas tan vagas como son las discusiones de la patria boba. Sabiendo que en verdad se han necesitado los cimientos, lo más importante es que hemos podido conseguir el fin. Es usted un hombre sabio, pero al parecer no quiere responder a lo que estos le han hablado. Y yo también quiero saber qué piensa. Nuestra lucha estaba cultivada en los propósitos de aquellos que se querían proclamar independentistas. La lucha por los derechos de Nariño y en la creación de un gobierno independiente, libre y emancipado. Buena hora. Yo tengo razón. No se debe desconocer que las raíces las estamos nosotros. Momento, José Joaquín, que aún no termino. También reconocemos iniciativa, pero los aristócratas deben también reconocer que han sido los indios los dueños de esta tierra y que gracias a su trabajo es que hemos podido luchar. Pues nosotros ideamos las estrategias de guerra. Los ilustres y notables hablaron de política y gobierno. Pero han sido las gentes del pueblo las que han derramado su sangre en bien de nuestras causas. Gracias, general, por demostrarle a estos que nosotros fuimos los que iniciamos esta lucha, o si nosotros no se hubiese podido lograr nada. No te adelantes, Isidro Molina, pues parece que aún no me has entendido nada. El papel de ustedes fue muy importante, pero no debemos olvidar que son los nativos los verdaderos dueños de esta tierra. Fueron ellos los primeros independentistas y que su trabajo y sudor es el que nos ayudaba a conseguir nuestra causa. Pues nosotros tenemos la entereza del guerrero en nuestras venas. Pero aunque ya no la portamos tan pura, sí tenemos la entereza total del guerrero. Y aunque ahora somos una nueva raza, fueron ellos los que nos permitieron su anhelo de libertad. Como león dormido por un tiempo, hasta que llegó el momento en que los comuneros despertaron la bestia que quería la libertad. Fue por eso que en la batalla de Boyacá vi la furia de nuestros volcanes, los ríos tormentosos por tanta sangre que ha tenido que lavar, de tantos que fueron muertos por tratar de contener a las gentes sabias, por arrancarles sus metales preciosos a nuestra tierra.
en una orgía de codicia que no cesa. ¡Viacopolitán! ¡A Calarca! ¡A Tundama y a Lautaro peleando con sus pobres flechas y cayendo en los brazos de la muerte! ¡Y lo que nuestros ancestros nos dejaron como legado! ¡La incansable lucha para alcanzar la libertad! ¡Bolívar! ¡El guerrero sabio! Al parecer tú has entendido la raíz de la independencia que consumaste, pero que muchos desconocen. Ojalá no olviden que por su sangre corren torrentes de energía de los nativos americanos. Ojalá nunca olviden que por costumbre nosotros los americanos siempre buscaremos libertad e independencia. Raíces de la libertad.